Hola amigos, gracias por entrar en sintonía con mi canal de YouTube. Yo soy Armin González y en esta ocasión vamos a hablar de Jeremy Mercedes y no en el tono más positivo, lamentablemente. Otra vez, Jeremy Mercedes está en el ojo de la opinión pública debido a que anoche estuvo publicando un estado en su cuenta de Instagram. Voy a buscarlo en este momento para compartirlo con ustedes y no tener que estar, digamos, simplemente hablando, sino para que ustedes mismos puedan verlo. Un segundo, lo tenía por aquí. La captura de Instagram, aquí la tengo. Pues bien, simplemente estuvo expresando su frustración. Jeremy Mercedes, que fue reclamado por los Gigantes de San Francisco, salió de mala manera de los Medias Blancas de Chicago luego de tener un buen primer mes cuando fue promovido en el inicio de la temporada 2021. Luego le estuvo yendo mal y básicamente la gota que derramó el vaso fue aquel jonrón con las bases llenas, en el cual con las bases llenas no, sino el jonrón con el juego ya con una ventaja amplia ante los Mellizos de Minnesota, William Astudillo, cuando Mercedes da el cuadrangular a un picheo bien noble por parte de Astudillo, que estuvo viajando a menos de 60 millas por hora, y el cuadrangular lo celebró como él entendía que debía hacer. Yo estoy de acuerdo de que eso fue bien. No recibió el apoyo de su dirigente Tony La Russa en cuanto a esa situación, y luego de ahí las cosas fueron ya yendo mal para Jeremy Mercedes, que luego tuvo una baja producción, y producto de esa baja producción lo bajaron a AAA, y ahí se mantuvo durante el resto del año 2021, y ya luego fue reclamado por los Gigantes de San Francisco, donde tuvo un buen debut y donde ha sido un jugador de rol, básicamente. Pero al parecer sucedió algo anoche, luego del partido. Y Michael Rodríguez, lo conocen más como Mike Deportes, estuvo mencionando, de acuerdo a una fuente que le informó a él, que Jeremy Mercedes fue sacado del roster de 40 de los Gigantes ayer. Y no le comunicaron eso. El equipo no está obligado a comunicarle esa situación, esa transacción. Entonces, debido a eso, esa fue la razón por la cual Jeremy Mercedes estuvo haciendo ese reclamo a través de sus redes sociales. Ya en unos segundos estaré mostrándole lo que fue la historia, la captura de pantalla, porque en esta época de tanta información, las redes sociales, todo lo que usted publique, independientemente lo borre minutos después, ya queda plasmado de por vida. Y lo que estuvo mencionando Jeremy Mercedes fue lo siguiente. Déjenme compartir la pantalla en este momento para que sean ustedes mismos que vean lo que estuvo diciendo Jeremy Mercedes. Bien, aquí ya tenemos la pantalla compartida. Y básicamente Mercedes dice: Maldita sea la hora en que uno tiene que comer mierda a la mala, coñazo. Disculpen las malas palabras, pero eso fue lo que dijo. Quiero mi maldito release, maldita sea. Con un emoji de enojo para el jugador. Hasta que le den su release el jugador de los Gigantes de San Francisco, Jeremy Mercedes. Y yo tengo algo para decir con el caso de Jermaine.
a quien lo he seguido desde su temporada de novato en Lidón, que yo estuve cubriendo Lidón por todas esas temporadas. Un buen muchacho, de buena conducta, por lo menos con la prensa y conmigo, eso fue lo que mostró Jeremy Mercedes, un muchachón bien, que se goza su momento, que es respetuoso con las personas, pero ya en los últimos 2 años o más de ahí hemos visto un mal manejo de las redes sociales, específicamente Instagram, por parte del jugador, y eso no le beneficia en nada, al contrario, sirve de paladín para sus críticos, y es algo que las organizaciones no ven bien tampoco, porque las organizaciones evalúan mucho el make-up de un jugador, cómo se comporta más allá del terreno, sus relaciones humanas y eso. Perdón. Entonces, esta situación reincidente, Jermín, en ese sentido, no creo que le beneficia para nada, sino todo lo contrario. Vamos a ver el desenlace de esta situación. Vamos a ver, por cierto, también si Jermín jugará con el Licey en Lidón en esta temporada, donde también ha tenido encontronazos. Y hay que ver también, no sé, su permanencia en Grandes Ligas, cómo estas reincidencias le afecten, independientemente de que tiene un bate que con ajustes ha podido ser productivo en ocasiones de Grandes Ligas, pero cuando tú solamente tienes ese bate, no tienes una buena defensa, no eres un jugador, digamos que tu gran calidad en el terreno puede que haga a los equipos tolerar tu mala conducta fuera del terreno, la tienes difícil para mantenerte en el Big Show. Entonces, esas son situaciones que lamentablemente no tienen que ver con nuestros peloteros, no es único de los dominicanos y de los latinos, hay jugadores norteamericanos también, extranjeros que no se manejan bien en redes sociales, quizás les falta, aparte de tener como ser humano autocontrol, contar con un equipo de comunicaciones o con un relacionista público que los asesore en su manejo de redes sociales en esta época que es tan importante. Nada, eso fue todo por hoy. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta noticia y invitarles a que se suscriban a mi canal de YouTube, que activen las notificaciones. En los comentarios me puedes sugerir qué temas quieres que trate, qué jugador quieres que analice, qué situación quieres que hable en cualquier otra ocasión. Gracias por el favor de tu sintonía y entonces nos estaremos encontrando en una próxima ocasión.